Kung Fu quiere atrapar al ratón de oro Tello. Damas y caballeros, combate estelar en la noche de hoy. Vamos a llamar primeramente aquí al entarimado del Sheraton Bijao. En esta ocasión a Walter, el ratón de oro Tello. Su oponente esta noche, Amrit Kung Fu Herrera. El mismo código de silencio. Ya está bueno la habladera. Va a tener que ponerte en la boca una mamadera. Well, this is the end, llama lanza en japonés. Ponte la boca un embudo. Esto es mudo. Trataron de matarme a mí. Trataron de darme aquí. De ese ataque sobreviví. Muchos me preguntan si va a morir, pero de mi boca esas amenazas no van a oír. Solo el silencio en la calle lo va a dormir. La envidia fue lo que hizo hacer huevazón. Le cayeron al bad boy sin ninguna compasión. No te mandan los disculpas por televisión. Un real Batman nunca pide perdón. Seré tu fantasma ya mismo en el don. Me voy a aparecer en cualquier ocasión. Los nervios darán que te suba la damas pasión. Y caballeros, combate estelar en la noche de hoy. Combate por el título Fekar Box de la categoría Mosca, vacante, 108 libras. Combate pactado a 8 asaltos. Vamos a presentar primero, con récord profesional, 21 victorias, 10 derrotas, 8 triunfos por la ruta del sueño, la ruta del knockout. Él pesó 108 libras exactas para esta contienda. Viene de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí. Saldrá de la esquina azul. Damas y caballeros, con ustedes, Walter, el ratón de oro, Tello. Su oponente esta noche presenta registro impecable en el campo profesional. 6 victorias, sin derrotas, 4 triunfos por la ruta del cloroformo, la ruta del knockout. Pesó 108 libras exactas para esta contienda. Viene de la ciudad de Colón, saliendo de la esquina roja. Señoras y señores, con ustedes, Amrit Kung Fu Herrera. Jueces para este combate estelar de la noche: Alex Barrios, Alex Marín y Víctor Simmons. Árbitro de este combate, el internacional Abdiel Barragán. Combate pactado a 8 asaltos. Vamos a ver entonces qué sucede. El combate esperado entre Walter Tello, un boxeador que ha disputado título mundial en 4 ocasiones. No ha ganado, pero tiene una experiencia grande. El peso lo dieron exacto, 1.65, 1.55. Tiene ventaja, lógicamente, Rie Herrera. Igual en el alcance, 23 y 29 años para Walter Tello. En su esquina está Javier Tello, también boxeador profesional en su momento. Un boxeador con recorrido, repetimos, en los últimos 5 combates no le ha ido bien porque ha tenido 3 derrotas y espera esta noche nuevamente vencer a un boxeador como Henry Kung Fu Herrera, que se ha preparado de verdad de magnífica forma. Un boxeador joven también, practicante de artes marciales, cinturón negro en artes marciales. El Kung Fu. El Kung Fu Herrera, por eso le dicen Kung Fu a este muchacho. Primer asalto de esta pelea estelar que usted disfruta, que usted vive con nosotros a través de TV Max. La descripción grande, inmenso, short de Jesús Amaya. Gracias, gracias, Carlos William Otero. Combate estelar, el ratón de oro Tello, hombre que ha peleado, como usted decía, 4 veces por título mundial. Walter Tello se ha fajado con lo mejor en esta categoría. Si mira la cantidad de peleas, yo en comparación, la verdad que totalmente, sí, son 31 peleas. El ratón de oro.
y 4 veces por título mundial. Eso no es cualquiera. Henry tiene 6 combates, sería su 7º combate. ¿Eh? Exactamente. Así que la experiencia del Ratón de Oro de Puerto Armoyes contra la juventud y el ímpetu del Kung Fu. Ya vieron que le tiraron a Candelilla Villar y le ganó, así que están pensando que bueno, también lo puede hacer Henry. Vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Viene esa derecha abajo por parte de Tello. Se prepara también bien Walter Teddy, que decirlo, sí, para sus peleas. Muy, muy disciplinado también. Ahí en el Master Gómez. Exactamente. Y Henry lo veíamos esta última vez en Curuto. Porque él es de Colón, prácticamente. De Colón, correcto. Más alto, Henry. De azul y amarillo. Viene a pelear con Juan López, el venezolano. Sí, aquí mismo, casualmente. Sí, aquí mismo. Hace escasamente un mes y día. Falló Tello, el más pequeño de los dos, el de Puerto Armoyes. Oiga, la quinta pelea también se acabó por decisión, George. Hoy, y, exacto. Y parece que esta también lleva ese mismo recorrido. La etiqueta de decisión. Vamos a ver, vamos a esperar, amigo. Carlos William Otero. Este es el primero. Atacaba Tello, ahora hacia atrás. Henry con la derecha abajo. También la izquierda arriba, ahora suave. No pasa mucho ahora. Asalto de estudio, de protocolo, amigo Carlos William. Sí, aunque va a ser la pelea de un Henry Herrera que por su alcance va... Por lo que vemos ahora, está buscando la pelea. Sí. Tello ya tiene recorrido, ya sabe lo que es estar en estas instancias. Ha enfrentado a boxeadores espigados también. Hacia adelante, precavido también, y se entiende, ¿ah? ¿Cómo pasa bien Tello? Con todo el Ratón, ¿ah? Venga, vuelve Explogabox también, que confirma por acá. Ah, qué bien. Bien, el amigo Eliezer Galvez. Ah, qué bien. Bien. Saludos para todos ellos. Oye, también hay que decirlo, saludos al licenciado Raúl Jordan, ¿eh? ¿Cómo no? Aunque en la esquina, dice que en la esquina de Kung Fu está alguien que no quiere que esté. También saludos al gran Michael, también en sintonía. Saludos a Cuchito también. Toda esa gente con TV Max. Y, recuerda, disfruta, vive la experiencia con Ron Amway. Una manera interesante de disfrutar y vivir la experiencia con Ron Amway. Ya se va el primero, señores. Adiós. Asalto, señores. Exactamente, combate pactado a 8. Walter Tello, el más pequeño. El de azul, rojo y blanco, con la bandera de Panamá en la pierna izquierda. Walter Tello, su rival Henry, el Kung Fu Herrera. El primer asalto bastante parejo, Jorge, ¿eh? De estudio, sí, diría. Sí, muy poca cosa. De estudio. Parece que sale un poco más decidido ahora a buscarlo. Se defiende el Ratón de Oro, el Golden Mouse Walter Tello. Es el segundo. Tiene más alcance. Sí. Más estatura también, obviamente. Henry Herrera. Nuevo Nissan Versa diseñado para tu vida. Visita las sucursales Nissan y descubre el auto que lo tiene todo. Solo en Nissan Automotriz. Está conectando fuerte Henry Herrera con ambas manos, abajo y arriba. Sí, viene con más decidido George. Difícil para Walter Tello, más pequeño. Sí, ese ha sido su problema, ¿no? Sí. Walter Tello, un hombre que el 26 de agosto de 2014 perdió por nocaut ante Randy Petalcorín por el título interino de la AMB 108 libras, fíjese usted, que es su último intento. Sí, tuvo muchas oportunidades, George. Sí, señor. Caso parecido a Carlos Changay Melo, ¿eh? Que ha tenido mucha. También. 16 de marzo del 2013, mientras están peleando acá, cerquita, atacando con todo Henry. En el 2013 perdió contra Alberto Rosell en Perú. Título interino AMB también, por decisión. Trae a tus hijos a descubrir nuestro Pokémon Stop, el único hotel de playa con Pokémon Stop dentro de sus instalaciones. Ven y descúbrelo, claro que sí, en el Sheraton Bihar. El 20 de febrero del 2010 perdió por nocaut técnico de Giovanni Segura, fíjese usted, Conejo Segura. Título AMB 108 libras.
El rival difícil también, sí, se asegura. Y el 14 de febrero del 2009 perdió edición unánime ante Manuel Vargas, fíjese usted, por el título interino. Chaco, ¿no? Sí, 105 libras, fíjese usted, cuatro veces por el título mundial Walter Tello. Y por ahí perdió recientemente con el Landaeta, el venezolano, ¿recuerdo? Correcto, correcto. Con ese que peleó con Edwin Díaz, que le ganó Edwin Díaz. Sorprendente. ¡Hoy! Se resbaló, ¿no? Eso fue resbaló. Esa esquina tiene mucha... Está mojada. Está mojada. Es un problema con las esquinas siempre, Jorge, ¿no? Así es. Se puede lesionar un boxeador. Hay que tener una forma. Se fue entonces el segundo asalto. Amigos, estamos con ustedes. Queremos mandarle un saludo antes del inicio de este tercer asalto a Daniel Macarrón Miranda, que se comió a la pantera. Sí, señor. De verdad, lo devoró. Saludos al Macarrón, hombre. Oscar Domínguez también en sintonía. Saludos. Gracias por estar con TV Max, toda esa gente. Trata de alcanzar el ratón a Henry, pero es difícil, ¿eh? Difícil, difícil, de verdad. Vuelve a resbalarse Herrera. Otra vez en la esquina, Dios. Exacto. Qué problema. Le limpia en la esquina, le dice al tren. ¿Se acuerda del tren? Walter Tello. ¿Cómo no? Ahí está. Sí. El hermano del ratón. ¿Cómo no? Y recuerda, disfruta de la experiencia, vívela con Ron. Ah, bueno, está tirando a Riduro, Angro está sacando ventaja allí en esa ráfaga de golpes y se mueve inmediatamente. Para Henry, esta es su cuarta pelea extremo, fíjese. Sí, señor, tiene mucha actividad. Y su segundo rival en el papel más complicado. De hecho, él estuvo en Nicaragua también. Sí, 24 de junio de este año con un corte de ante Eric Castro. Me dice que fue injusta la decisión, Henry. Correcto. Pero es su cuarta pelea entonces este año para él. Sí, mucha actividad, está muy bien, ¿no? Sí, en abril le ganó a Alexander Armuelles. Estaba ahí ahora tirando fuerte a Henry con ambas manos. Pero Tello tiene buen boxeo, ¿eh? Sí, sí. Tiene muy buen boxeo. Con ese alcance quiere hacerle daño. Sí. Intentando ir a fondo Walter Tello. Lo camina Henry de Herrera. Falló Tello con ambas manos. Está boxeándolo también, como sí puede. Falló Tello nuevamente con la derecha. Hacia adelante el conejo. El, iba a decir conejo. El ratón. El ratón, se parece. Sí, señora. Está como desesperado Tello, sí, también. Y falla mucho Tello. Falla mucho. Sigue con el jab Henry. También la izquierda, la derecha. Pero está más fuerte Henry. Sí. Pero Tello es valiente. Siempre ha sido un boxeador valiente. Sí, no hay y muy buen boxeo. No hay duda que ha sido. Y lo está buscando y lo conecta ahora Tello con ambas manos arriba. Es desesperante cuando no encuentra al rival. Sí, señor. Y la combinación por parte del Golden Mouse. Sí, pero se la bloqueó toda. Pero lució bien con esa combinación. En corto la pelea en la zona de guerra, el ratón. Se queja ahora de algo, vamos a ver. Está bien, le dice Barragán. Cuidado con la cabeza, le dicen a Henry Herrera. No pasa nada, sigue el combate. Este es el tercero por TV Max. Se cubre bien Walter Tello. Cuando lanzaba a Henry Herrera, el Kung Fu de Colón. Últimos segundos de actividad en este tercer asalto. Señores, se fue. Amigos, estamos con ustedes para este cuarto asalto. Llegamos a la mitad de este pleito. Y me parece que poco a poco Henry Herrera como que está marcando mucho más que Walter el ratón Tello. Sigue trapeando, dice Adel Barragán, que trapeen más, porque esa esquina ha sido la causante que en dos ocasiones resbale Henry Herrera. Vamos a ver entonces qué nos trae este pleito, York, donde ya estamos prácticamente en la mitad buscando el ratón. Pero Henry con sus extremidades largas, con ese jab de derecha, lo está, sí, prácticamente correcto, lo está apañando. Así es. Y Walter Tello hasta el momento es poco lo que ha podido hacer, de demostrar valentía, demostrar coraje.
pero hasta el momento Henry de Herrera ha sido superior. Ahora puede disfrutar de la experiencia, puede vivirla. Disfruta de la experiencia con Ron Abuelo. Este es el cuarto, señores. Por TV Más Noche de Campeones. Atacando a Henry. Falla Walter. Y le pegó. Prácticamente en, sí, en la espalda. En esa izquierda. Se nota más fuerte Henry. Sí. Mucho más fuerte, no hay duda. Eso que trabaja bastante también. Sí, sí. Y le gusta trabajar con aparatos modernos. ¿No? Sí. Está dándole con esa mano derecha. Tello. Arriba especialmente. La maneja bien Henry de Herrera. Da el paso atrás. Y lo hace fallar totalmente. Sí, señor. Sigue trabajando con el jab. También con la izquierda. Atacó ahora Tello también con esa mano derecha abajo. Trae a tus hijos a descubrir nuestro Pokémon Stop, el único hotel de playa con Pokémon Stop dentro de sus instalaciones. Ven y descúbrelo en el Sheraton Bihar. Tel 4 son 8 de actividad, título Secar Box, las 108 libras en juego. No hay caída. No, no hay caída. Se resbaló precisamente con la zapatilla de Henry Herrera. Bien tallado, Yosa. Sí, señor. Los dos, José. Los dos bien combinados, hay que decir. Otra vez el jab de Henry. Henry Herrera debutó el 4 de junio de 2014 ante Fabián Salazar. Le ganó por decisión. Sí. Poco a poco ya creciendo en su carrera. Así es. Esto será un reto para él. Así que sigue trabajando allí Henry con la derecha. Lo hace fallar ese señor. Se mueve rápido. Intenta conectar, entrar y salir de la zona peligrosa. Henry Herrera. Ahí está con el jab. Parecido a lo que hizo con su anterior rival, José López. Así es, a punta de boxeo. Y Tello con esa mano derecha también. La izquierda se le va encima el ratón. Sí, tira con todo también Tello. Intentando. Ataca Henry. Ya se va el asalto, señores. Uno más aquí en el Sheraton Bihao. Adiós.